20 minutitos pasaron de las 9 de la noche, vamos en vivo hasta las 11, en vivo hasta las 11. Hoy te levantamos el lunes, viejo, te levantamos el lunes porque si te la diste en la pera el fin de semana, todavía queda un huequito. Viene una banda musical en vivo, vamos a estar bailando cumbia también con los chicos de En Sincronía, pero antes te ayudamos, te ponemos, te levantamos el ánimo, te ayudamos a recuperarte a vos mismo, no solo a tu expareja, sino a vos mismo, porque lo importante es que te recuperes como ser humano. Como persona, con eso que perdiste por ahí, perdiendo a tu ex, bueno, primero recuperate vos y después seguramente va a haber oportunidad para recuperar a tu ex. Y además tenemos esa voz, esa mirada objetiva que por ahí no es un amigo, por ahí no es un familiar, por ahí es esa persona que te dice, mira, encáralo por este lado, fíjate este, fíjate el otro lado, hace un mea culpa, vos también por ahí tuviste una responsabilidad en esto. Estoy hablando del señor Federico Irigoyen, arranca la columna Never Pony. Fede, buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo va? Excelente. Me encantó la remera, lo dije en la apertura. Verde, un estilo Minecraft. Es verdad. Un estilo Minecraft, pero es un regalo, así que... Un regalo de un suscriptor. Mira. Bien. Como el suéter del señor Buckner, un regalo mío. De un oyente de TV. Sí, seguro. Que hay que usarlo. Así a ese que... suscriptor le cambiaste un poco entonces su perspectiva de mirada. Sí, ahora somos grandes amigos, incluso estuvimos trabajando juntos y pudo recuperarse él muy bien. Ahí está. Mira, y como obsequio entonces dijo, toma esta remera, gracias por ¿De tu dónde favor. ¿De este suscriptor de dónde es? Es de Buenos Aires. Ah, bien. Y el otro día me contó, vamos a hacer una fiesta de fin de año. Ahí estamos, mirá. Sí, señor, ahí Dígalo, estamos, eso quería escuchar. ¿Hay fecha y lugar? Jueves 30 de noviembre en sí. Temple Bar, en Palermo. Perfecto. ¿Ya el jueves de la semana que Costa viene? Costa Rica al 4600, sí. Mirá, ahí estamos. ¿Vas a estar los 6? Jueves. ¿Por qué no? Salí del aire, ¡tac! 19 horas. Día de trampa, jueves, ¿se hace por algo en particular esto? O sea, históricamente se catalogó... Nos recuperamos a nosotros mismos. Históricamente se catalogó el jueves como día de trampa. El tema es que viernes y sábado se llena mucho el lugar, entonces elegimos el jueves temprano a partir de las 7 de la tarde y bueno, nos vamos a juntar como 30, 40 personas ahí. Ahí estamos. Cuando estoy viniendo para Palermo los días lunes, sí. No, a veces también vengo a hacer otros trámites, pero los días lunes me dicen, che, me quiero anotar en la columna de Never Pony. Digo, bueno, vamos a recordar, cuando tengamos la columna también, cómo se puede... Ya llegamos, ya estamos con vos, danos un segundo. La ansiedad de cada oyente es increíble. Ya estamos, sí. Tenemos que contar el caso. Pero antes también queremos saber cómo se hacen los oyentes para anotarse. Sí, nos pueden escribir de la radio. Sí. Por Twitter, Facebook o Instagram, @locosybohemios. Bien. Me pueden escribir a mí al +54911-5102-7942 y los invitamos a participar. Perfecto, ahí estamos, quedó dicho. 11-28-99-9200 es el teléfono para que puedan participar mediante WhatsApp. 48-31-71-32, el teléfono de los oyentes. Nosotros somos Locos y Bohemios. Tenemos varios casos el día de hoy. Varios casos. ¿El primer caso cuál es? Nos está esperando Nancy de México. ¿De México? Sí. Acá, ¿México y qué? No, México. México, me imagino, país. Nancy de México. Nancy. Nos está escuchando, de hecho, Nancy. Nos está escuchando. Pero antes quiero saber cómo es el caso. Tiene más o menos, 29 años, sí. Y dice que la dejaron hace 3 meses. 3 meses. Por crisis existencial. Eso argumentó la pareja. La pareja. Exacto. Crisis existencial. Sí, vamos a ver qué es eso. Muy amplio. Nancy, buenas noches. Hola. Nancy, ahora sí estás al aire. ¿Qué onda, manito? Hola, Nancy. Nancy por ahí fue al baño. Dijo, bueno, estos pibes están haciendo una introducción larga. Me quiso marcar el tiempo y está bien. Crisis existencial. ¿Agarró una crisis existencial? Así no. Ahí está, a ver, Nancy, a ver. ¿Nos escuchás? ¿Nos escuchás? Nancy. Pero por ahí delay. Claro, por ahí. Hay que decirle que no nos escuche por la compu, ¿eh? Creo que hay un delay de media hora. O sea, en 30 minutos Nancy no se va a estar respondiendo. Ya estamos con ella. Buenas noches, Nancy. Sí, buenas noches. Bueno, Nancy, nos estás escuchando por el teléfono, no por la computadora, ¿correcto? Sí, por el celular. Bien, por el celular. Excelente, Nancy. Bien. Nancy, ante todo, buenas noches. ¿Cómo fue el tema de crisis existencial? Voy al punto. Ok. Mira, esta persona tiene 33 años. Sí.
Y entonces, bueno, ya teníamos como problemas en nuestra relación, pero eran problemas que se solucionaban hablándolo. Sí. Entonces, él hace aproximadamente un año dejó su universidad por falta de, como dicen allá en Argentina, de plata. Y entonces lo corrieron de un trabajo que le iba muy bien. Entonces, pues al quedarse sin trabajo, sin nada, pues empezó como a frustrar, ¿no? Porque esto ya lleva tiempo, no es como que algo reciente. Y sí. Entonces entraba en trabajos donde le pagaban muy poco, muy poco. Mm. Y todo el tiempo se quejaba que no tenía dinero, que estaba harto, que estaba cansado de ser pobre. Y también en crisis porque no tenía casa propia, no tiene un auto, no terminó la escuela porque vivía con un amigo, con un roomie. Nancy, vos me habías comentado también que en enero se estaban por mudar juntos. Sí, así es. Ok. Bien. Pues él me terminó antes de tiempo. O sea, toda esta crisis económica que estás contando de él, digamos, repercutió en la pareja. Y ahí fue que te pidió, ¿qué te pidió? ¿Un tiempo? ¿Él te pidió directamente cortar? ¿Cómo fue la situación de esa ruptura? Como a él le habían cortado el plan del teléfono o las llamadas, él me pidió que yo lo llamara, porque yo siempre tengo mis llamadas, pues. Entonces yo empecé a buscarlo más. Bueno, lo que hace una mujer cuando se preocupa por su pareja, ¿no? Como sí. Hacer más cariñosa, más linda. Entonces él me llegó a decir que yo ya era un fastidio, que todo el tiempo lo buscaba, que todo el tiempo yo quería saber qué estaba haciendo, que no lo dejaba en paz. Incluso en una ocasión me dijo, es que ya estoy harto y cansado de ti. Epa, bien. ¿Vos lo llamabas mucho? ¿Le mandabas muchos mensajes? ¿Cómo era tu actuar, digamos, con él? ¿Cada cuánto lo llamabas? No, realmente no. Yo soy médico, entonces pues los médicos tenemos como muchas cosas que hacer como para estar llamando, ¿no? Sí lo llamaba hasta 3 veces al día, o a veces ni 3, a veces nada más 2. No era como que yo una persona que estuviera ahí constantemente. A veces pasaban hasta 5 horas, 8 horas sin hablar. Bien. Así, aprovechemos que tenemos a Fede acá, claro, para preguntarle justamente este régimen que ella decía, 2 o 3 veces por día la llamaba, pasaban hasta 5 horas quizás sin hablar. ¿Es mucho esto, Fede? ¿Es poco? Y suena un poco mucho. El tema es si Nancy lo considera mucho. Claro. El acuerdo que ella haga con su pareja. Cuando el otro te está diciendo que se siente un poco ahogado, algo de cierto tiene que haber. Pero es compartido, ¿no? Vos, Nancy, ¿cómo lo notás? ¿Era mucho para vos? Pues la verdad, para mí era algo normal. O sea, yo lo que no quería es que se sintiera solo, descuidado, abandonado. Bien. Y antes, cuando él tenía plata en su celular y podían llamarse mutuamente, ¿cómo se llamaban? O sea, ¿eran el mismo régimen? 3 veces por día, o veces 2, sí. O mensajes constantemente. ¿Cómo era esa comunicación? Sí, exacto. Él me marcaba, pues, por lo menos 2 veces al día, uno que otro mensajito, pues como yo, tampoco no era como que a cada ratito, pero pues sí, igual que yo, más o menos. Bien, bien. ¿Y ahora él está sin trabajo? Entró a trabajar, un trabajo, pues, por lo que él me ha comentado, no muy agradable por lo mismo de su situación económica. ¿De qué trabaja, Nancy? Y, pues, es cocinero. Cocinero, bien. Y hace 3 meses cortaron, y a partir de ahí, ¿qué hizo él? ¿Cómo te trata? ¿Tienen contacto, no? Ok. Creo que no te platiqué cómo me terminó. Me dice esto, que está cansado de mí. Sí. A las dos semanas le empiezan como a salir como unas ronchas y me dice que es puro estrés, que ya está cansado. Él tiene una amiga que la verdad es que esa amiga nunca me cayó, pero pues siempre intenté como llevarme bien con ella. Es su mejor amiga, de hecho yo la tenía en Facebook, pero por lo mismo de que me empecé como a obsesionar con saber de él, mejor preferí eliminarla de Facebook después de la ruptura. Pero sí. Bueno, el chiste es que
esta amiga va a comer al restaurante y ellos dos tienen un amigo en común. Entonces él me dice, ¿sabes qué, amor? Voy con esos amigos, voy a salir. Yo, ok, adelante. Entonces, al día siguiente, él me habla muy cortante, muy indiferente, ¿no? Como sin ganas de hablar conmigo. Entonces, pues sí, como que me empecé a asustar. Y le pregunto, más tarde, hola, amor, ¿cómo te fue en tu noche? ¿Bien? ¿Saliste? No, ellos fueron a mi casa. Y ok, adelante, le digo yo, a mí me encantaría que tú también fueras a mi casa así como ellos. Y él me dice, sí, pero en tu casa no me puedo quedar a dormir. Obviamente, mi primera reacción fue preguntarle, oye, ¿esta mujer se quedó a dormir contigo? Exacto. Y me dijo, sí, pero yo me dormí en el suelo y ellos en la cama. Entonces, sinceramente, me dio mucho, mucho, mucho coraje y pues sí, sí me enojé con él. Y en ese momento él me dijo muchas cosas muy hirientes. Nancy, el día siguiente, Nancy, ¿vos decís que él hoy está con esa chica o estuvo o qué insinuás? Mira, la verdad, no sé, no vivimos en la misma ciudad, vivimos a hora y media de distancia. La verdad no sé si estuvo o no estuvo, pero yo pienso que con el simple hecho de dejar a otra persona de sexo opuesto a dormir en tu cama, para mí, en lo personal, es una falta de respeto. Claro, claro, claro. A ver, Nancy, antes de hacer el cierre con Fede, sí, recordame hace cuánto que están ustedes distanciados. 3 meses. 3 meses. Y en estos 3 meses, además de estas llamadas que decís vos, digo, ¿intentaste hacer, entre comillas, y después le preguntamos a Fede si está bien, a una nueva vida o vos querés volver con tu ex? Quiero volver con él. La primera vez yo lo contacté, fueron 3 semanas después de la ruptura y pues al día siguiente él me eliminó de Facebook. Después él me contactó una vez más, después de un mes de esto, me mandó un link de Facebook con un reportaje médico. Y la última vez que me contactó fue hace un par de semanas con una imagen que me recordaba algo de la relación. Y el martes pasado yo cometí un error. Yo le mandé un mensaje porque vi que en WhatsApp no me apareció ni su foto de perfil ni su estado. Entonces, como que pensé que me eliminó y le mandé un mensaje, pero su respuesta fue muy inesperada. O sea, me respondió como si estuviera feliz de que le hubiera hablado. Hasta me pidió que le dijera por su apodo de novio. Ah, ahí se dio vuelta un poco la tortilla, Fede, con este mensaje. Un poco medio raro, todo mezclado hasta acá. No quiero abrir el abanico, pero no veo por qué está mal que la mejor amiga, si bien ella la conoce, se quede a dormir. Y es un poco complejo, eso ya sería como para otra columna. Sí, ¿no? Si querés lo empleamos en otro momento, pero qué sé yo, no lo veo tan malo, teniendo en cuenta que la conoce también a Nancy, a la mejor amiga. Quizá más allá no, que no le cae, ¿no? Quizá hablando, no era el momento y no quiero irme de claro, caso mucho. No, adelante, pero no le avisó, le avisó el día después. Claro, sí, hay varias cosas que lo van condenando. ¿Con Nancy qué hacemos, Fede? ¿Qué hacemos con Nancy, cierto? Bueno, Nancy, querida, es un caso bastante típico. Hay que ver si ella era invasiva, si lo ahogaba o no. También, y ojo con esto que voy a decir, no hay que quitarlo de contexto, cuando hay como una diferencia en las profesiones, en lo laboral entre uno y otro, puede ser que el hombre le agarre como una inseguridad, que no la manifiesta abiertamente, pero busca salirse de esa relación. Ella es médica, sí. Él es cocinero, pasa por una crisis económica, busca una chica que sea más parecida a él. Sin embargo, ahora la está contactando porque la tantea a ver si ella está. Entonces Nancy tiene todas las posibilidades, porque es todo muy reciente, que si aplica la estrategia en 7 pasos que nosotros enseñamos en YouTube, va a comprobar si realmente aquí hay algo para recuperar o ya no. Así que Nancy, ojalá que te des la oportunidad de no equivocarte, no mandarle un mensaje, no mandarle una imagen romántica ni nada, y ponerlo a prueba a fondo, que esa es la diferencia que yo veo en los suscriptores, el nivel de disciplina y de enfoque. ¿Quedó claro, Nancy? Clarísimo. Así que bueno, vamos a ver a futuro cómo se va dando, vamos siguiendo el caso, y seguramente más adelante Fede se contactará con vos, y otra vez saldremos aquí al aire para contar. Contanos en unas semanas, estás invitada, Nancy, nuevamente. Muchísimas gracias. No, abrazo grande para vos, Nancy. Un beso. Y saludo al pueblo gracias, mexicano también. Ahí estaba la palabra de Nancy desde México contando.
bueno, él le agarró la crisis económica, que muchos a veces nos agarra. Viste que hoy tenemos que quedarnos sin laburo, no tengo un mango. Igual, importante lo último que dijo Fede, ¿no? Esta diferencia, cuando hay una especie de diferencia de clase laboralmente hablando, sí. Le debe, no sé si es doler la palabra, pero bueno, más al hombre, digo, en una sociedad media machista, ¿no? No, sí, es verdad. Hoy estoy en contra de ustedes, perdón, ¿eh? No es que quiero poner... No creo que sea. No, pero digo, en una sociedad, no sé la mexicana, claro, no voy a hablar por México, pero digo, en una sociedad machista, argentina, machista, digo, que quizá la mujer gane más que uno, le vaya mejor. Hace mucho ruido. Sí, y hoy es muy común que la mujer gane más que el hombre. Claro, claro. Entonces ahí, como decía Fede, quizá esté buscando otro camino. Él. Sumado a que en enero supuestamente se iban a vivir juntos, entonces le corría el tiempo a él, más claro. Presionado se vio. Che, ¿dónde, claro, dónde consigo guita? Claro. Pero... Pero qué tiene... Ahí está, perfecto, no lo tenía. Bien, pero digo, volviendo al tema, ¿qué tiene de malo que se haya dormido con la amiga? ¿Qué tiene de bueno? Te preguntaría yo. No, la conoce, la invitó a dormir, no te hace ir sola, pero que te dormir en el piso. La coyuntura en la pareja, ¿no? Estaban en crisis, no le contó. Hay cosas que no tiene nada de malo dormir con una amiga, pero sí quizá en determinadas circunstancias. Dormieron juntos, según el contexto. Claro, el contexto no era el ideal para que pase algo así. ¿Viste la frase, el horno no está para bollos? Claro. Bueno, pasó en México recientemente. Está bien, señores. ¿Aclarado? Aclaradísimo, claro. Por favor. 35 minutos pasaron de las 9 de la noche. 11-28-99-9200 es el WhatsApp del programa para que nos manden sus consultas también. La vamos a estar leyendo al aire. @locosivemos en Twitter también nos pueden conectar. Y además tenemos Facebook, Instagram y nuestro propio canal de YouTube, todo llamado y titulado Locos y Bohemios. Hoy vamos a estar sorteando también esto, ¿no, señor Buchner? Nos dijo que sí, Fede. ¿Nos dio el ok? Vamos a sortear nuestro libro en papel, Mi Método Completo Revelado, y si no, la versión digital para bien. Los suscriptores de afuera. Todo hoy aquí en Locos y Bohemios. En instantes tenemos música también, pero tenemos otro caso más. Otro caso más, vamos a intentar comunicarnos con Tatiana de Medellín. Sí. De Colombia. Viajamos a Colombia. Estábamos muy viajeros con esta sección. En México, ¿no? Me gustó, a mí me gusta México. ¿Conoces México vos? No, vos tampoco, así que no sé por qué te gusta México. Conozco Acapulco por El Chavo. Bien, ¿no? Claro. Un capítulo del Chavo en el último. No. El último, ¿sí? El último. Dicen que hay un capítulo del Chavo con la marcha peronista. No, mentira. No, es verdad. El único capítulo que no es en la vecindad es ese, justamente, que se van a Acapulco. Sí, pero de una temporada. No lo vi. No, yo sí, está. Unos minutitos se van para Acapulco. Claro, ¿no? Fíjate que en YouTube están todos los capítulos. Hay algunos que se repiten. ¿Pues cuántas temporadas tiene el Chavo? 11 temporadas. ¿Tantas? Te diría menos, ¿eh? No. El que tiene muy pocas es El Zorro. Sí, señor. 3-4 creo que tiene. Fue un furor así. Pero no sé cómo termina El Zorro. No lo vi. No me acuerdo del último capítulo del Zorro. Pero bueno. Tenemos que viajar a Colombia. Colombia, Medellín. Ahora. La historia de... De Tatiana. Sí. Y hoy predominan las mujeres, ¿eh? Bien. No sé qué pasa con los hombres que... Las mujeres se animan a salir al aire y compartir sus historias. ¿Qué nos dice Tatiana? Tatiana tiene 5 años de relación. Sí. Pero el ex es 10 años menor que ella. ¿Qué edad tiene Tatiana? ¿20? 34. 34, 5 menor tiene. 5 años de relación. 10 menor él. Y él tiene 24. 24 años. Mirá vos. Y un día le dice, ya no me siento bien, no te deseo, no te merezco, el famoso no sos vos, soy yo, y me voy. Convengamos que, a ver, paro la ¿él pelota. ¿Él le dijo eso? Sí, paremos. 10 años más. Sí, pero pará. Menor. Paremos la pelota un poquito. Tiene 24 hoy, hace 5 que están, tiene 19 el pibe cuando la conoció. Arrancó, claro. Claro, y ella con 29. Tu hermana tranquilamente. Bueno, pero puede ser algún familiar también. Tuvo coraje, no aplauso, sabemos. Medalla y beso también. No sabemos la situación, pero tuvo coraje en decirle esto en la cara. Va, uno supone en la cara. En tu cara dijo, ¿sabes qué? No va más, viejo, no te deseo. Hablando de la cara, Fede, y no te merezco. Nos metemos al tema WhatsApp mientras la producción intenta comunicarse con la gente de Colombia. Desde el auge de WhatsApp y distintas redes sociales, ¿ya el corte no es tan cara a cara, imagino? ¿O sigue...? Es una vergüenza y me da eso pena. Eso te iba a decir. Decirlo. ¿Y qué? Es una, me enojo, estas cosas me hacen enojar. ¿Qué opinión tuya merece la que te manden un WhatsApp. Mensajito y te diga... Que te corten por WhatsApp, mira, no sé si decir cobarde, infantil, preadolescente. El bloque es muy bueno. Perdón, pero... Ese es más cobarde todavía, porque ni siquiera le decís una chao, palabra. Chao, cuídate. Lástima que no está el bloqueo por mensaje de texto. Bloquear contacto ahí claro. Sería genial. Pero no estás de acuerdo entonces. Estoy de acuerdo, yo hablé con un suscriptor de México también que fue peor. No solo le cortó por mensaje, sino que cuando él la llama, ella le habla 30 segundos y él le preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué cortaban? Y no le quiso decir nada, no, corto porque ya está, no va más lo nuestro. Claro, no quiero hablar. Ni siquiera, o sea, no dar la cara...
ante esa situación. Es cuando te llamás para que te entreguen un pedido, che, hace media hora que te pedí la milanesa, ya salió, chau. Totalmente mentira. Así. Y ya está yendo. Ya está yendo. Todos los deliveries están yendo. Pero gente grande, profesional, adulta, y vos lo ves comportarse como adolescente. Sí, el mensajito que sirva como un canal de, che, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde en tal bar, un café. Digo. Yo les prohíbo a mis suscriptores, en el buen sentido, que hablen estas cosas por WhatsApp. Hay que juntarse a hablar. Bien. Si tu ex, bueno, tu ex, perdón. Y si no quiere, pues no, ¿qué vamos a hablar? Yo ya no quiero hablar. Pero si te la ves venir y te quiere hablar algo por WhatsApp, no, juntémonos. Claro. No, te llamo. Bueno, y cuando te llama, te va a decir, te quiero dejar. Y vos le decís, o sea, che, ¿no da? ¿No te parece que 4 años juntos, 5 años juntos, no te parece que es en persona esto? Toda relación que, por más que esté desgastada y por más que se vea venir, hay que meterle un corte cara a cara. Cara a cara, de forma madura. Hay que hacer una pausa de 3 minutos. Hay que hacer una pausa de 3 minutos, no. Pensar bien. Está tercer llamado al aire. Ah, está. Estamos bien. Estamos comunicándonos con la gente. Con Andrés, de Ecuador. Vamos bien. A hablar ahora. Pero sí, antes de hablar con Andrés, quiero saber el caso de Andrés. Él tiene 34 años. Sí. 7 años de matrimonio. Matrimonio, bien. Al 5º año, ella le fue infiel. Sí. Y lo dejó. Bien. Al 5º año. Al 5º año. Después, 7 meses después volvieron. Pero acá pasa algo raro. Acordaron que ella viva en Colombia mientras trabaja, mientras estudia, 4 años más, mientras él permanece en Ecuador. Y después recién van a volver a convivir. Y hace 2 meses discutieron por celos y desde ahí no se hablan más. ¿Esto fue hace cuánto ya? Hace 2 meses que no se hablan más. Bien, Andrés es de Ecuador y ella es de Colombia. No, ella está estudiando en Colombia. Bien, bien. Bueno, le vamos a preguntar. Andrés, buenas noches, ¿cómo va? Sí, buenas. ¿Todo bien? ¿Nos escuchás bien? Sí, les escucho muy bien, ¿ustedes? Bien, perfecto, un poquito bajo, pero seguramente será por la distancia, me imagino. ¿En qué parte de Ecuador estás? Ibarra, esto es cerca de... Cerca de Quito. Cerca de cerca Quito. Quito, perfecto. Pegate unos gritos, Andrés, porque te escuchamos medio lejos. Habla gritando, te están vecinos, hay vecinos cerca, ¿cómo es? Ok. Bien, ahí estamos. Bien. Andrés, recién nos contaba Federico tu situación, estuviste casado 5 años, se separaron, ella te fue infiel, después 7 meses se volvieron a encontrar... Siguieron seguir, pero ella estudia en Colombia y después vuelven a convivir. ¿Cómo es eso? Claro, hace 2 meses se pelearon también por celos y desde ahí nunca más. ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso? ¿Que va a Colombia, después vuelven a convivir? ¿Cómo es esa situación? A ver, te comento, te lo resumo así en pocas. Sí, en tiempo radial, digamos. Ella vivía conmigo acá en Ecuador. Ella es colombiana y yo soy ecuatoriano. Bien. Ella tiene al momento 26 años, yo tengo 34. Bien. Pues estábamos muy bien acá en Ecuador. Estábamos muy bien, yo en mi trabajo, ella en sus estudios acá. Vivían juntos, como matrimonio. Yo trabajaba mucho, yo me dedicaba mucho a mi trabajo, la comencé a descuidar un poco a ella. Entonces, nunca le faltó nada a ella en sí. Yo creo que de pronto como que me enfoqué muchísimo en ella y me descuidé yo como hombre. Apa. Yo creo que tal vez eso me jugó un poquito en contra. Entonces hubo un momento en que yo nunca le revisaba nada, éramos libros abiertos total. Pero hubo un día que no sé cómo me acerqué al celular de ella y llegaron varios mensajes. Y yo le encontré un mensaje de un tipo diciéndole que todavía la amaba mucho, que la quería, que nunca la podía olvidar. Entonces yo al comienzo me dio risa, ¿no? Le dije, ¿quién es? Me dice, solo un amigo. Le digo, pero te pone que te ama. Uy. Entonces me decía que, no, me dice, solo un amigo, no es nada. Le digo, pero ¿por qué te pones nerviosa? Entonces, conforme ella me iba esquivando, a mí me entraba la ira, me entraba la rabia y la insulté, la traté mal. Le dije que se vaya de la casa, que yo no esperaba eso de ella. Bueno, veníamos mal con las cosas. Ella se decidió ir, se fue, me abandonó, me dejó. Sí. Bien. Íbamos así, pues... ¿Y cuándo es que se va, se vuelve a Colombia? Cuando ella quería. ¿Cómo? O sea, ella me hablaba cuando ella quería, me contactaba, yo quiero decir, cada mes, cada 15, cada semana, y yo pues caía, ¿no? ¿Qué? Caía que sí, me emocionaba mucho, cachorreaba mucho y nada. ¿Y cuándo es que...? Pasó un accidente.
tuve un accidente súper fuerte, casi pierdo la vida. Gracias a Dios, pues me estoy recuperando. Ella el día del accidente fue, me vio que se había asustado, que casi me te pierdo. Pero sin embargo, al siguiente día se volvió a ir y me dejó. ¿Siguen casados, yo, Andrés? ¿Cómo? ¿Siguen casados legalmente? Sí, por supuesto. Casados seguimos legalmente. Entonces ella lo que hizo fue, se fue a Colombia. Se fue a Colombia y yo de... perdí las esperanzas, simplemente me enfoqué en mí, dije yo, o sea, no más, voy a ver por mí, nada más. Me iba súper bien, ya comencé a estudiar nuevamente. Por cierto, muy pronto acabo, sigo enfocado en eso. Entonces yo creo que algo le generé yo a ella que me buscó, a los 7 meses me buscó. Sí. Entonces caí muy rápido, le acepté muy rápido. Volviste muy fácil. A ver, Andrés, pero vos hoy en día, ¿estás enamorado de ella? La verdad, estoy dudando. De quererla, la quiero. Pero, o sea, tantas cosas que han pasado, como que sí me dieron muy duro. O sea, el mensaje que le llegó a ella, el cual vos viste, te quitó la confianza en ella. ¿Y vos no volverías a confiar en esta relación? Por supuesto. Es que fue muy duro. Y es más, o sea, yo me llegué a enterar... muchas cosas más. O sea, el que busca encuentra, dice, ¿no? Y por casualidad le atiné a la clave de Facebook de ella. Por eso no hay que buscar, Andrés. De muchísimas cosas. Yo sé que no debía haber hecho eso, pero lo hice. Y me enteré, pues, que andaba con un tipo, que andaba con otro tipo. No. O sea, era un juego tan estúpido y tan, no sé, tan macabro de ella, que andaba con uno, andaba con otro y andaba con otro. No te puedo creer. Y claro, para tenerle confianza, sí, hermano. Entonces ella pensaba que yo no lo, que tenía, nos tenía en las manos a los tres, ¿no? Entonces, hasta que un día yo le encaré y le indiqué todo. Obviamente no le dije que yo le había visto el Facebook, pero ocultaste info. O sea, le dije, tengo mucha evidencia. ¿Y te lo reconoció? Me lo negó todo. Me lo negó todo, me dijo que le habían hackeado a ella el Facebook, que era una persona que no le quería. Entonces yo le hackeo. Dije que no sea tan siempre. Caradura y que por lo menos tenga el valor, o sea, de coger y decir, me equivoqué. A ver, Andrés, aprovechando que está Fede, ¿cómo se hace para volver, Fede, si es que hay que volver? De esa no volvés. Con una pareja que le descubriste 3 relaciones en paralelo. Es difícil. Pero él volvió, ya volvió. 7 meses después volvió, pero volvió muy fácilmente. No, pero se está dando cuenta que no, con nosotros. Y ella le toma el tiempo, lo conoce. Le va a volver a... Ojo, Andrés, que te puede volver a ocurrir en cualquier momento. Si a ella le es fácil volver... Andrés, ¿estás aplicando lo que dice Fede, los 7 pasos? Contacto cero... Por supuesto, ahorita estoy en el paso 4. Todavía. Vida social activa. Como te digo, yo volví con ella, ¿no? A los 7 meses, le perdoné, le dije, pues... Sí, yo también te hice lo mismo de pronto en alguna ocasión. Y ella me decía, sí, se viraron los papeles, como que estamos a mano. ¿Te pidió perdón, Andrés? No se hace ese tipo de comparaciones. ¿Te pidió perdón? Sí, me pidió perdón que estaba equivocada, que se sentía sucia como mujer al haber hecho eso. Bueno, lo reconoció. Sí, lo reconoció. Entonces, bueno, yo decidí perdonarla, no empezar nuevamente. Le dije [S2] Bien. [S1] Que olvidáramos todo. Y ahí es cuando ella me propone, me dice, vamos a volver, pero sería una relación a distancia, porque a mí me salieron mis estudios en Colombia y yo acá en Ecuador. ¿Cuánto tiempo de viaje? Eso, cerquita. Son 4 años. No, son 4 tiempo años de viaje. Los estudios. ¿Cuánto tiempo de viaje de donde estás vos en Ecuador a donde está ella? Allá son 12 horas. Pensé que te iba a tirar 12 meses, está muy bueno. Andrés, pero vos también te mandaste de las tuyas con ella. Digo, si le reconociste en su momento que... Claro, pero eso fueron cosas que pasaron cuando recién empezamos. Entonces ella me recriminaba eso, me decía, pero tú me hiciste eso cuando éramos novios.
Le digo, pero son cosas que pasaron hace muchísimos años. Ya de casado, le dije, es muy diferente. Un detalle. No tengo una línea, Andrés, ¿y cómo fue que decidieron 4 años? ¿Se ven? ¿Se están viendo cada tanto o no se ven? La verdad, como te digo, o sea, vamos ahorita 7 meses de que volvimos. ¿Y cuántas veces se vieron? Dos meses que tenemos contacto cero, al menos yo no le llamo, no le escribo, ella tampoco ha dado señales de vida. Me manda con terceras personas pronto a investigar, mira. Es más, la familia de ella no sabe que hemos vuelto porque le habían amenazado que si es que vuelve conmigo le quitan todo el apoyo. Pero vos sos el marido. Están pagando los estudios, es la familia, la mamá. Uy, hermano. Claro, salí de ahí, Andrés, ¿no? A ver, sí, Fede, ¿cómo resumimos esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo podemos ayudar a Fede? Más allá que es un suscriptor tuyo, que está siguiendo los pasos. ¿Qué se le puede decir desde acá? O sea, es complejo y en este espacio vamos a desconocer miles de detalles de la situación de Andrés, pero requiere que ambos se comprometan mucho, mucho desarrollo personal. Ellos supuestamente volvieron, la familia de ella no puede enterarse porque si no le quita el apoyo económico. Ella es la esposa, chicos, es la esposa, no es la novia, es la esposa. Y le manda a decir cosas mediante terceras personas, casi como un estado previo al noviazgo. Sí. Y no, Andrés, querido, yo que vos lo pienso muy bien. Pienso muy bien qué te gusta de esa mujer, qué querés, qué está pasando contigo, con tu amor propio. Porque lo que ella haga o deje de hacer es un reflejo de lo que vos estás siendo hoy como persona. No podemos controlar lo que haga o deje de hacer ella. Depende de lo que... Las cosas pasan, pero ¿qué haces vos con eso que te pasa, no es cierto? Que pensarlo muy bien, mi amigo. Tienen que remarla muchísimo. Sí, lo he pensado mucho. Y como te digo, o sea, me he recuperado muchísimo. No me ha hecho falta absolutamente nada. Recientemente, el día de ayer, pues hablé con una amiga de la amiga de ella, que estamos haciendo un negocio. Entonces, ella como que me tocó el tema. Me dice, pero te veo súper bien. Me dice, pensé que ibas a estar un poquito decaído. Le digo, pero ¿por qué? Me dice, por la ruptura que tienes con tu novia, tu esposa. Entonces, como que le evadía yo un poquito el tema. Le evadía, le dije, estoy súper bien. Estoy enfocado simplemente en mí, 100 o al 200% en mí. Le dije, ahorita tengo prioridades muy altas, le dije. Venite para Argentina, Andrés. ¿Qué estoy haciendo? Venite para Argentina y nosotros te encontramos acá en Argentina, una buena banda de cumbia, de todo. Sí. Y a la fiesta de suscriptores el jueves 30 de noviembre. Y ahí estamos, y la fiesta de suscriptores el jueves 30. Dios quiera que sí. Sí, hay que pensar en positivo. Andrés, muchas gracias. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Otro a la distancia, ahí estaba Andrés. Testimonios desde Ecuador, complejo. Muy complejo. Nancy también. No, Nancy igual, no era. ¿Cómo tampoco llamó? Quiero... No dijo el nombre. No dijo el nombre. No quiero entrar en el debate, pero él la había cagado estando de novio. Y no, viejo. Una cosa, y ella lo cagó estando de marido y mujer. Se casaron, viejo, se casaron. Tres relaciones simultáneamente. Claro. Bueno, casados, tres relaciones simultáneas. El hecho de que sean tres es otra cosa. Pero no, cantidad no. Cuernos estando de novio o cuernos siendo marido y mujer, ¿hay diferencia? Sí, señor. Hay diferencia. Si querés lo empleamos después con los invitados. Y después lo charlamos. Charlamos con los invitados. Yo porque creo que el matrimonio es un papel, digamos, que se firma. Entonces. Compromiso también, ¿eh? Y pero el compromiso también uno lo asume estando de novio, ¿o no? Sí. Bueno, es verdad. Pero después das otro paso importante. Sí, no, eso no lo niego. Pero decir que yo la cagué estando de novio y ella me acabó siendo marido y mujer, y no sé si es una buena justificación. Ese y dormir con tu mejor amiga, si querés. No, eso también lo podemos charlar. Sí, sí, señor. ¿Tenemos tiempo para uno más? Tatiana, ¿vamos a hacer contacto con ella? No, vamos a contactar a Paulina. Paulina. De República Dominicana. Bien. Paulina, viajando, de República Dominicana. Perfecto. México, pasamos por Ecuador. A ver si alguna vez conseguís pasaje a estos suscriptores y hacemos el programa de nos, nos están invitando de todos lados. Hoy nos invitaron a Miami. Qué lindo. Un cubano radicado en Miami. Vamos John, nosotros dos, Carla Seropiro, porque está enferma. Somos 4 pasajes, ida y vuelta a Miami. Paulina, dice que años atrás tuvo una relación con este hombre. Sí. Luego, evidentemente, se han distanciado. Sí. Y él ahora tiene otra mujer. Bien. Pero dice que se va a separar de esa otra mujer. Apa. Entonces, mientras él está prometiéndole separarse, volvieron a intentar estar juntos, claro.
y no funcionó. Como hay un amor de tres, digamos. Exacto, y ella ahora quiere que él se decida con quién de las dos se va a quedar. Claro, ella plantea, che, viejo, jugátela. Exacto. Jugate conmigo. Vamos a hablar con Paulina, que ya está al aire. A ver, Paulina, buenas noches. Ah, ok. ¿Cómo va? Ahora sí, estás al aire, Paulina. Hola, Paulina, buenas noches. ¿Me escuchás? La palabra es de fe, me parece. No, a mí no me conoce. No, Paulina se fue. A ver, háblale vos. Por ahí te escucho tu voz. Es tu voz. Vamos. Hola, buenas noches. Ahí está. Ahí te escuchamos. Era la voz de Buckner. Esta voz sensual. Paulina, ¿cómo va? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Todo bien? Digamos que sí, ¿no? Digamos. No se escucha. No se escucha. ¿Nos escuchás bien ahí o no? Sí, te escucho, Seba. Bien, ¿cómo me escucho? Un poquito entrecortado, pero te escucho. Bien, nos contabas, me habías comentado hoy cuando combinamos que hace poco saliste 2 semanas con él, viajaste a su ciudad y estuvieron 2 semanas juntos. ¿De dónde es él? ¿Es así? Creo que no es así. Se entrecorta. Hay más delay que en el 94. Hola, buenas noches. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con Paulina o con Tatiana también, de Colombia. Sí, aparte, Paulina, mientras volvemos a comunicarnos, viajó a la ciudad de él. O sea, ella viaja, él ni se mueve. 2 semanas juntos. Pero seamos sinceros, 2 semanas siendo la amante, chicos. Claro. Y no funcionó. Yo quiero saber qué es lo que no funcionó. Claro que no iba a funcionar. Yo no quiero escarchar gente, pero acá el señor Nacho había dicho que está bueno ser amante. Me gusta los lunes feriados cuando viene declarando esas cosas. Me gusta. Sí, yo te contaron a vos, digo, no me te contaron, quiero. Me contaron. Sí, ser amante tiene sus cosas lindas, me parece. Es bueno. Para, es un plato que punto, te gusta. Es, ser hasta un cierto comido. Punto de la vida está bueno. Son después etapas. Creo que, claro, son etapas. Son etapas. Después uno por ahí quiere jugar en primera. Las frases de Nacho hoy son entonces, ¿se puede dormir con tu amiga? Se puede dormir con tu amiga, no es infidelidad. No es infidelidad. Porque no pasa nada. Estando de novio no es lo mismo que estando casados. Espalda con espalda. Directamente, vos dormís en mi cama, yo dormí en el sillón. Ah, y la tercera frase es, está bueno ser amante. Claro. Palabra más, palabra menos, en la isla cara, sin básicamente, así, claro. Declara que está bueno ser amante. Sí, señor, sí, señor. Bien, ahora cómo volvemos de esto. No, Paulina, no. República Dominicana, sí. Fue para allá, pero claro, papel de amante. Papel de amante, y entras en un juego, dice, quiere que se decida con quién quiere estar. Y empezás a competir, y no tiene que competir con nadie. Está bien, está bien. Está Paulina al aire ahora. Está Paulina al aire. A ver si nos... Sí, señor. ¿Escucha bien ahora? Hola, Paulina. ¿Nos escuchás bien, Paulina? ¿Para qué estamos acomodando? Bien, la tecnología que llega a la radio. Me gustan esos aparatitos. Ahí estamos. ¿Nos escuchas bien, Paulina? Sí, te escucho. Te oye, se escucha entrecortado, pero te escucho. Buenas noches, ¿cómo estás, Federico? Buenas noches, Paulina. Fede, háblele tú. Contanos, ¿cómo es esto de que recientemente viajaste 2 semanas y no funcionó? ¿Qué es lo que no funcionó? Bueno, pues te cuento, mi historia es un poquito larga, pero trataré de ser lo más breve posible. Tiempo radial, por favor. Sí. Tenemos 2 horas para escuchar tu casa. No, tanto no. Hace unos años. Sí. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Okay. Hace unos años atrás yo empecé una relación con esta persona y nos resultó... duramos por espacio de 3 años sin vernos. Sí. Luego volvimos a encontrarnos. Yo pensé que no sentía ya nada por esa persona, pero no fue hasta que esa persona estuvo un poquito muy cerca de mí cuando me di cuenta de que sí sentía algo por él. Bueno, en esa ocasión estuvimos conversando y él me explicaba que para ese entonces ya él estaba involucrado con otra persona, es decir, estaba saliendo con otra chica. Pero me decía o me dijo en esta ocasión que... Que la estaba por dejar. Enamorado de ella. Que él sentía que como que todo le daba igual y que esta persona realmente no le importaba. Y que quería enamorarse nuevamente, y quería tener una relación
con alguien que lo hiciera amar y sentirse amado. Ok, pero no dejaba a esta mujer. Sentía vida como una oportunidad para nosotros dos. Y me di la oportunidad de ver si las cosas se daban en esa ocasión. Bueno, y en ese momento todo estaba muy bien entre ambos. Después él cambió. Yo sentía que estaba un poquito distante. Sí. Pues traté de yo también mantenerme lejos porque realmente yo no quería que me lastimara. Y lo dejé tranquilo. Pero él siempre se mantenía escribiéndome y hablándome. Luego de esto, él me motivó para que fuera a buscar visa a Estados Unidos. Incluso me envió el dinero y todas esas cosas. Yo fui a buscar la visa y me otorgaron la visa. Pero volvió otra vez y se encogió conmigo. Es decir, que se alejó. Bueno, okay. Él no sabía que me habían dado la visa. Después de una amiga me aconsejaron que le dijera que yo había conseguido la visa. Y así lo hice. Bueno, entonces yo empecé a planear mi viaje a Estados Unidos, pero en el momento que yo empecé a planear mi viaje a Estados Unidos, yo traté de hacerlo sin contar con la ayuda de él. Planeé todas mis cosas para yo disfrutar mi viaje sola. Sí. Pero como no tengo a nadie ya en Estados Unidos, le pedí a él que por favor me buscara un lugar donde quedarme allá. Duré 3 meses planeando mi viaje y tratando de buscar un lugar donde quedarme. Y él siempre me decía, sí, yo lo voy a buscar, pero cuando la fecha esté un poquito más cerca y esas cosas. Cosa que nunca hice. Uy, 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 empiezan a hacer. Él está en Estados Unidos. Ahora en Estados Unidos, cuando estuve allá, él fue a buscarme al aeropuerto y donde me llevó fue directamente a su apartamento, a su casa. Bien. Realmente esos no eran mis planes. Mis planes era yo estar en un lugar yo sola, donde yo pudiera manejarme a mi manera. Porque, como te digo, sí quería estar con él. Sí quería estar con él, pero no quería estar así como regalada, como rap. ¿Cómo decirte? Quería darme un poquito de importancia. O hacerme derrogar un poco. Pero estuviste en la casa de él 2 semanas. Se me fue imposible yo poderlo hacer porque él me llevó directamente a su casa. Su casa es un pequeño cuarto donde no había forma de cómo yo esquivarlo o saber evitar que las cosas pasaran entre nosotros. Bueno, tomé la decisión y dije, bueno, no voy a estar ahora aquí comportándome como que soy una niña o algo así. Sí. Hicimos relaciones por varias ocasiones. ¿Y entonces? Bueno, después de unos días de haber tenido varias veces relaciones, una noche yo, en varias ocasiones yo lo notaba que él estaba como un poco distante. Y eso me hacía sentir mal, me lastimaba. Pues una noche decidí hablar con él, buscarlo, a ver qué reacción tenía. Sí. Cuando yo intenté convencerlo, o cuando intenté que tuviéramos relaciones, él me dijo que no podíamos porque nosotros teníamos que mantener la distancia, porque él me había dicho que él estaba con otra persona. No, no, de hecho, no. Yo me pido un Uber y me voy al aeropuerto. En Estados Unidos, sí, que vive aquí en Santo Domingo, donde yo vivo también. Creo que no se escucha. Que él había hablado conmigo, no, que él tenía otra persona, que él sabía que lo que estaba pasando años, estaba razón, mal, ¿sí? Que él se estaba sintiendo mal. Paulina. Y Solar y Velazo. Lo que estábamos haciendo. Paulina. Yo me sentí muy mal. El error de Lux. Me sentí muy mal porque yo dije, wow, pero tú me estás usando, tú estás jugando conmigo, porque ¿cómo claro. Te vas a decir después de que nosotros no tenemos relaciones ya varias veces? Paulina, ¿nos escuchás? Sí, el cine. Tengo que mantener la distancia porque Sí. Bien. Ayúdame. Vamos a una tanda. Y cuando regresemos, más de Paulina. ¿Te parece bien? 30 de noviembre. Sí. Fiesta de suscriptores, Temple Bar, Palermo. Sí, Paulina, sí. ¿Nos estás escuchando?
complicado comunicarse con la República Dominicana. Dime. Ahí está. Bien, ahí sí. Fede, ¿qué querías decirle a Paulina? Aprovechá. Aprovechá este momento que paró la pelota y dijo, bueno, los escucho. Sí, Paulina, querida. Las relaciones a distancia son complejas, no son imposibles. Este sábado se casó una amiga mía, chilena, con un argentino, 2 años de relación a distancia. Pero el tema es el compromiso. ¿Se casaron? Ella se vino a vivir acá. Sí, ¿por qué te cuesta el compromiso, creerlo? La seriedad. Ella va para allá. Brazate y caballito también un tramo, ¿eh? Está claro. Él la lleva enseguida a su monoambiente. Tienen relaciones varios días seguidos. Después ella lo busca para tener sexo. Él le dice, no, pará que yo te avisé que estaba con otra mujer. Entonces, claro. Me estás cargando, estamos todos locos. Tenés que romper con eso. Y ella ahora empieza a competir con una otra fantasmagórica. No sabemos si existe o no. Es una locura esto. Mal. Tiene que... Bueno, ella sabrá. Tienes que cortar, Paulina, con esto. Si vos seguís así, siendo funcional a él, ahora tienen, me dijo, 20 días de contacto cero. No le hables más hasta que él te hable. Y cuando te hable, vos no tenés que viajar. Que viaje él a República Dominicana. Eso, viejo. ¿Quedó claro, Paulina? Cortito. Y si no, que te paguen... No te puedo escuchar, o más bien, casi no entiendo tus preguntas o lo que comentan, pero el hecho es que eso me hizo sentir súper mal. Yo sentía esa vergüenza y le dije, wow, pero ¿cómo tú me haces eso? Porque si yo estoy aquí es porque tú has decidido que yo esté aquí. ¿Quién pagó el pasaje? Que eso es fundamental, ¿eh? Yo quiero estar aquí contigo, pero no puede decir mía que yo esté aquí. Me escucha. Bueno, yo entré en la crisis de nervios. Sí, tenemos problemas. Un abrazo fuerte. No, no es que yo te estoy usando. No pienses así, no creas eso. Yo sí te quiero y sí quiero estar contigo, pero yo quiero que tú me comprendas. Bueno, el hecho es que todo después de ahí fue un desastre. Yo le dije que me quería ir de ahí. Bueno, Paulina, querida. Te mando un gran abrazo. No sé. Paulina, nos mandamos un audio de voz de 8 horas 40 minutos y seguimos contando casos. ¿Te parece? Te mandamos un gran abrazo. Okay, gracias. Gracias por compartir. Paulina con nosotros compartiendo. Un aplauso para Paulina, señor. Todos en la mesa, muy bien. Y sí, necesitaba desahogarse. Never Pony es así. Tan caros los psicólogos en Dominicana. Sí, la llamada esta hay que ver. Pero necesitaba desahogarse, viejo. Igual, a ver, no, después vamos a tener contacto con Paulina, fuera del aire también. Yo le escribo. Y vamos a seguir el caso. Pobre lo de Paulina. Y viajar a Estados Unidos para enterarte. No, pero le pagó el viaje él. No, lo dijo. Una incógnita. No. Un interrogante, no sabemos qué. Fede, ¿se pueden contactar para sumar a los casos? Que me escriban al más 54911-5102-7942. A la radio también nos pueden escribir, @locosybohemios. Bien, perfecto. Para salir en la próxima columna dentro de 15 días. Perfecto, Fede. Vamos a estar sorteando también versión digital y versión papel. Mi método completo revelado. Un saludo a Anabel Gómez que nos dijo, hola chicos, los estoy escuchando en la radio. Gracias por todos los temas que tocan. Espero que haya escuchado a Paulina muy atentamente. Perfecto. El 30 de noviembre, la fiesta de suscriptores. ¿Podemos ir? Están totalmente invitados, los chicos lo van a querer conocer. 19 horas en Temple Bar, en el barrio de Palermo. Fede, un placer como siempre. Gracias, chicos. Y ahí vamos a estar. Hasta dentro de 15 días, señor, y con esa remera que garpa un montón.